Congresista, buenos días. Buenos días, un placer saludarlos. Igualmente, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Bueno, una noticia más de un personaje político que hasta el momento se había mantenido al margen de toda sospecha, ¿no?, respecto a este tipo de compromisos. ¿Qué tiene que decirnos al respecto, por favor? Mire, yo lamento mucho, evidentemente, que a la señora Lourdes Flores, por la cual tengo simpatía, evidentemente esté involucrada en ese tipo de cosas. Yo creo que aquí hay que ver un poco el contexto de su momento, ¿no? Si es el 2010, es mucho más factible que no se supiese nada o muy poco de lo que Odebrecht hacía en el Perú. Siempre hemos sospechado de que algo estaba pasando porque ganaba con mucha facilidad las mejores obras del Perú, ¿no? Las proponía inclusive ellos y ganaban ellos mismos. Así es que siempre ha sido sospechosa su actitud, todo rara y extraña. Yo he conocido a algunos directivos de Odebrecht y siempre los he mantenido a una prudente distancia, porque no, la verdad es que, no sé, no tenía nada especial contra ellos, pero no me gustaba esta suerte de ganar todo, ¿no? O estar en las mejores obras. Pero no se sabía exactamente qué estaba pasando. Hoy día ya lo sabemos. Entonces yo creo que ahí lo que hay que distinguir es la fecha un poco, ¿no? Si es el 2016, 2015, el señor Rodríguez está preso desde 2015. Si es a partir de ahí, en esa fecha o posterior, evidentemente ya se sabía con mayor certeza qué cosa estaba pasando. Si es el 2010 o el 2005, evidentemente ya la cosa cambia un poco. Pero de todas maneras es lamentable que los partidos políticos, de alguna manera tradicionales como el PPC, hayan tenido algún tipo de vinculación por diferentes motivos, con empresas que hacían negocios con el Estado, ¿no? Basta que una empresa haga negocios con el Estado para que automáticamente, aunque lo haga bien o lo haga mal, ya tú te inhibas de poder contratar con ellos, ¿no? Claro. Ahora, ¿de qué manera se puede justificar, vamos a decir, por usar un término, ¿no? Usted dice, teniendo en cuenta la fecha, sí, ¿qué otros argumentos se pueden entender que de alguna manera justifiquen, pues, que no había una legislación tampoco muy clara al respecto, al financiamiento de las campañas electorales, ¿no? Que hacía que los partidos políticos echaran mano, pues, de las empresas privadas, lo cual no es ilegal, pero que todas sospechosamente terminaban siendo favorecidas con obras como las de Odebrecht, que han sido enormes y millonarias, ¿no? Claro. Mire, el tema es muy simple, ¿no? Independientemente del delito que pueda haber habido, o de la trampa, o de la conducta de la empresa, el hecho de pedirle a una empresa que contrata con el Estado un aporte para una campaña donde tú vas a ser elegido alcalde y vas a necesitar hacer obras públicas, o presidente, o ministro, congresistas, en fin, o una autoridad o gobernador, una autoridad que va a depender de ti, claro, de entregar una obra a favor o en contra, ya es solamente ese hecho, independientemente de que la compañía sea santa, ¿no?, o esté santificada, ya es un acto de poca claridad, de poca transparencia, claro, de poca ética, ¿no? Claro, porque supone que ese favor hay que devolverlo, ¿no? Claro, claro, porque la pregunta es, ¿qué te van a pedir? ¿A santo de qué? Yo recuerdo hace muchísimos años, vino a buscarme una persona que quería ayudar en mi campaña para ser diputado del año 85, recuerdo. Entonces yo lo vi con mucho agrado, pero cuando luego me dijo, pero si tú sales, quiero que tú me apoyes para ser agente de aduanas, le dije, bueno, aquí no, pues, claro, eso no es el tema, pues, esto no se puede canjear, esto no es así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y no todos por lo visto han tenido ese cuidado, ¿no? De acuerdo, congresista. Aprovecho esta comunicación con usted para preguntarle sobre no solo las contrataciones en el Congreso, contrataciones CAS, que tarde o temprano iban a terminar, ¿verdad?, su relación laboral con el Congreso de la República, pero sí con los nombramientos irregulares que ya se están empezando a conocer. Mire, lamentablemente los que llegan al poder
de alguna manera quieren meter a sus familiares, a sus asistentes, a sus amigos, a sus compadres, a sus ahijados, a sus padrinos. Eso sucede en cualquier institución del Estado. El amiguismo, el hermanismo, el compadrismo es parte, lamentablemente, de una vieja tradición peruana que tenemos que desterrar. Si tú llegas solo, y si te vas, te vas solo. Uh-huh. O sea, no tienes por qué ir con tu patota de amigos para darle trabajo donde tú estás trabajando. Eso es lamentablemente una práctica usual, hay que desterrarla. Y si se trata del Congreso, con mayor razón, porque es el primer poder del Estado y debe dar el ejemplo. Y además, el Congreso dio una ley de transparencia, dio una ley de nepotismo. Por lo tanto, estamos obligados nosotros en el Parlamento a ser los primeros en cumplirlo. ¿Qué hace falta entonces regular en el Congreso de la República para garantizar la meritocracia, por lo menos en estos puestos técnicos y que van a ser permanentes, porque el que es nombrado hasta que se jubile o renuncie, ¿no? ¿Qué puntos ahí hay que ajustar para garantizar esa meritocracia que esperamos tener? Bueno, hay normas que prohíben el nepotismo y hay normas que exigen cierto tipo de currículos. En el Congreso tú no puedes contratar como asesor a una persona que no tenga un título, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas se han ido incrementando en el pasado. Antes cualquiera podía ser asesor. Tú hacías asesor a tu chofer para darle mayor, para que tenga mayor acceso a un mejor sueldo y no interesaba qué cosa te iba a asesorar. Hoy día eso ya no es posible. Ha habido ajustes constantes y permanentes con los abusos que han habido. Pero parecería que aún así faltan algunos ajustes más. Habrá que hacerlos y prohibir ese tipo de amiguismo, salvo pues que quieras tú llevar a una persona amiga tuya, pero que sea de una gran calidad y de un gran currículo, lo cual no siempre es coincidente, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, congresista Víctor Andrés García, por esta comunicación con nosotros. Gracias. Muy bien.